Hola, ¿qué tal? Sanon aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo decks para poder farmear el tablero de Meglore que estarán viendo en su pantalla en estos momentos. Ahora que ya tenemos a Primo y que tenemos su habilidad que nos mete el Meglore precisamente en el deck. En lugar de estar esperando la caja que nos va a traer el Meglore, pues vamos a hacerlo de una vez con puramente la habilidad. Ya creo que muchos no van a invertirle a esta nueva caja. Vale, primero déjenme enseñarle al Meglore para explicarles un poquito de cosas. Habilidad. La habilidad nos mete al Meglore en el deck y además, si tenemos 2500 puntos de vida o menos, se va a activar el rompecorriente. Entonces tenemos una forma de destruir monstruos por turno. Vale, ¿y por qué esto es importante? Porque el Meglore no se puede invocar de manera normal ni colocar. Por lo tanto, no podemos estarlo volteando, sino que tenemos que estarlo convocando a su manera, que es al destruirse un monstruo, se puede invocar de manera especial. Entonces necesitamos regresar este monstruo a la mano todos los turnos para luego volverlo a invocar. Y también necesitamos un monstruo que estemos destruyendo todos los turnos. Para regresar a la mano tenemos varias opciones. Podemos usar el chamán del Valle Brumoso o también la estatua guardiana. Nada más que si pones la estatua tienes que poner también la caja mística. Entonces esta es una carta nada más y puede estar regresando todos los turnos a tu monstruo. Y también necesitamos una carta para que se destruya todos los turnos. Pueden poner cualquier carta que revivan, la verdad, no es necesario esta carta. Pero este, siempre que se manda al cementerio, se regresa al deck. Por lo tanto, vas a estar robando esto. Entonces ya no necesitas una carta que se esté regresando todos los turnos, como la máscara de vestigio o la espada del asentamiento, bla, bla, bla. Sino ya este cumple con las dos funciones de ser un monstruo para destruir todos los turnos y también la carta que se regresa. O también en caso de que no tengan al perro, igual está la carta de Natalia Gishki. Esta carta se consigue, en muchos eventos se conseguía, pero ya actualmente está en duelos igualados. Lo que hace la carta es que cuando se invoca, puede regresar cualquier carta Gishki, no especifica que no se pueda regresar ella misma, del cementerio al deck. Entonces teniendo dos copias de esta, regresas una, luego destruyes esta para convocar al Meglore, regresar al Meglore a la mano, y en turno robas la que regresaste al deck, la invocas y regresas la que acabas de destruir en el anterior turno. Simplemente otra idea por si no tienen ninguna de las cartas o si no tienen un monstruo que se pueda revivir todos los turnos. Pero sí, el perrito creo que es lo más recomendable porque ya cumple todas las funciones. Y eso ya nos permite rellenar todo el deck con puramente cartas de robo. Bueno, excepto estas dos, que son las dos de siempre. Tornado localizado para que no se termine el deck del oponente. Y Lágrima Garcil o intercambio de regalos para darle el tornado al oponente. Entonces ahora sí, todo es robo, jarra de codicia, buena admin, legado de Yata, penalizar la guardia. Ahorita estoy usando el engine del gusano de lince para poder robar aún más junto con su buscador. Igual pueden usar las Ouroboros, que son más free to play. Jasmine junto con el campo para robar todos los turnos, aumentar 2 puntos de vida, bla, bla, bla. Nada más que recuerden que tienen que tener menos de 2500 por habilidad para poder activar la carta de trampa. Pero igual ustedes mismos pueden poner la carta de trampa en el deck para no necesitar activar la habilidad. Vale, y eso el deck va a ser una invocación todos los turnos. Ahora, Hyria Games tuvo una mejor idea. Es la misma idea, nada más que con otro monstruo que se puede revivir y destruir todos los turnos, que es la Zarigüeña Juguetona. Lo malo de esto es que viene una caja muy mala, Land of the Titans, que yo sé que prácticamente nadie la va a abrir. Pero bueno, si en caso de que alguien la tenga o en caso de que alguien lo quiera conseguir para luego farmear los demás tableros de estos güeyes, si es que llegan a salir, claro, pues bueno, les podría servir. Simplemente este, todos los main phase se puede destruir a sí mismo y si se destruyó por su efecto puede revivir en el standby phase. Entonces ya tienes otro monstruo que se va a destruir y por lo tanto podemos poner una segunda de las chamanes y estar invocando dos veces por turno. Entonces es una forma más rápida de sacar el tablero. Obviamente tendrás que tener un poquito más de cartas. Igual les dejo el enlace del deck y el video en la descripción por si lo quieren ver. Pero bueno, vamos a probar este deck rápidamente. Como siempre, váyanse contra Tea nivel 10, porque es lo más sencillo de la historia y es la única que tiene monstruos de hasta 1000 de ataque. Déjeme ver. Ahí está, Tea nivel 10. Listo. Lo bueno es que tenemos varios monstruos, entonces no hay preocupación de que no nos salga algo.
Vamos a ver. Vale, no nos salió nada de convocar en el primer turno. Ok, la mala suerte. Pero lo bueno es que tenemos triple carta de robo, así que da igual. Y de una vez vamos a aprovechar a que nos haga el daño. 200. Baño brumoso. Yo creo que voy a dejar que me golpee otra vez. Y regresemos. Ay, güey. Ah, el buscador. Yo creo que se va a regresar al buscador, ni modo. Vale, que nos pegue de nuevo. Debe tener el Valle Brumoso ya de una vez. Ahora sí, habilidad de una vez. Para luego poder incrementar puntos de vida, olvidarnos de eso. Vale, ya sacamos el lince, por eso que regresé al buscador. Ah, uy. Vale, vamos a regresar al Meglor. Lince en defensa. Doble carta boca abajo. Terminamos turno. Si tienen triple carta y ya tienen esta carta, pues pueden regresar una carta de las de robo. Va, ahora sí. Y como dije, podemos regresar una carta de robo, porque ya tenemos varias. Y ya también podemos recuperar unos puntos de vida, así que de una vez vamos a poner esta. Y esta carta boca abajo. Y otro lince en modo de defensa. Recuerden al final... destruir a sus linces. De hecho, lo pueden usar con este mismo efecto para poder invocar de una vez. Va, de una vez vamos a hacer esto para que de una vez ponga su carta de trampa. Ups, casi la cago. Tornado localizado. Pium. También la carta de trampa les ayuda a controlarse a la hora de robar, Probamos otra carta. Y nos quedan dos, todavía no tenemos el Meclor, así que no me puedo dar el lujo de robar las dos. Lo que voy a hacer, bueno, primero que nada, chamán. Segundo, yo una vez voy a suicidarlos. Lo que puedo hacer también es ponerle que sí, robar. Y creo que sí es el Meclor el que nos toca ahorita, entonces... voy a destruir uno de una vez. Ya con esto aseguro el Meclor en el siguiente. Porque ahorita voy a robar. Y ahora sí era el Meclor. Vale. Descartamos el perro para que no se nos acabe el deck. Efecto. Vale, ahora sí. Ya tenemos al Meclor. Perfecto. Boom. Meclor. Y ahora sí ya ponemos que no. Primera invocación del Meclor en el turno 10. Ah, perdón, les quité la animación, pero bueno. Perrito marrón. Ahora sí. Activamos efecto. Regresamos al Meclor. Ponemos al perrito marrón. Activamos efecto. Destrozamos al perrito marrón. Boom. Y... oh, what the hell? Ah, creo que fue porque le puse que no. Pero bueno, da igual. De todas maneras tenemos un turno extra. Vale, vamos a robar una carta. Terminamos turno. Tiramos esto para que no nos esté molestando. Una disculpa, como tenía el botón en no, por eso es que hizo eso. Vale, perdí una invocación. Ahora sí. Perfecto marrón. Efecto. Boom. Efecto del perrito, efecto de este güey. Y este sí tenemos que activarlo nosotros. Vale, y luego activamos el efecto de este y una vez para regresarlo. Y así sucesivamente. Como dije, con el otro pueden tener los dos chamanes e invocarlo dos veces. Va, y así sucesivamente todos los turnos una vez por turno. Entonces, si empezamos en el turno 10, nuestros turnos serían 20. Entonces serían 21 invocaciones porque cuenta el turno 10 y el 50. Así que hicimos 21 invocaciones sin contar de que se me olvidó hacer una invocación, claro. Entonces con este deck, 5 duelos, ya lo tienen. Con el otro, más o menos van a ser 40 porque recuerden que son más cartitas en el deck. Y más invocaciones que tienen que hacer ustedes. Así que podría ser que pierdan ahí un turnito. Pero sí, más o menos 40 invocaciones. Vale, listo. No mostraré todo lo demás porque ya se lo saben todo. Llegan hasta el turno 50 y termina el duelo en empate. O si quieren atacar, también lo pueden hacer.
También les voy a estar dejando el video de Rayfield en la descripción. Él tiene algunas otras ideas por si las quieren ver. Pero bueno, estos fueron los decks que yo les mostré. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links, más noticias, más filtraciones y más construcciones de decks. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye.